Buenos a todos, bienvenidos a mi canal. Soy de y si esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo video de la comparación entre Age of Empire Mobile y Rise of Kingdoms. Bien, vamos a comparar varios aspectos de ambos juegos. Principalmente, quizás algo que a muchos jugadores les interese, que es el tema de ver en Age of Empire Mobile las T7. Y qué equivalente tiene, o sea, cuánto demoramos en obtener esas T7 en comparación con las T5, cuánto demoramos en obtener las T5 en Rise of Kingdoms. Bien, quizás a muchos les parezca que las T7 son más niveles y bueno, que van a demorar muchísimo más que en Rise of Kingdoms. Y bueno, vamos a verlo, vamos a ver realmente si es así. He podido averiguar con varios jugadores que están jugando en este momento a Age of Empire Mobile, a las betas. Hemos podido averiguar cuánto se demora de forma exacta jugadores que ya las tienen, cuánto han demorado en conseguirlas, o sea, cuánto demorarían sin usar aceleradores ni nada en obtenerlas, y cuánto se demora, o sea, tengo una captura que conseguí, de cuánto demoramos, por ejemplo, en conseguir las T5 sin aceleradores ni nada en lo que es Rise of Kingdoms. Y ahí lograríamos comparar y ver cuál de las dos. ¿Cuál de, los mejores, ¿Cuál de los dos juegos lo hace mejor? ¿Bien? ¿Y cuál podríamos decir que es más amigable con los jugadores free to play? Quizás muchos tengan, porque se ha visto mucho hate, en la vuelta de que Ellos fue para Mobile, es una copia barata de Rise of Kingdom, que no sé qué, que no sé cuánto. Y bueno, como yo siempre digo y defiendo, es que todo juego toma cosas de juegos anteriores y las mejora. Las mejora. ¿Bien? Age of Empire Mobile está tomando varias mecánicas de Rise of Kingdom que han funcionado muy bien y las estaría intentando mejorar y aplicar. Bien, también trae cosas innovadoras como es el tema del clima y del terreno. Por eso este, tienen sus cosas positivas. Y también los gráficos que los mejoran. Bien, así como en su momento, Rise of Kingdom tomó cosas de otros juegos y las mejoró. Y no en otras distintas. Quizás nosotros pensemos: bueno, Rise of Kingdom es un juego que. Eh, hizo todo, se les ocurrió todo, no es así. Bien, o sea, ellos han visto otros juegos anteriores y las han copiado y mejorado y eso les dio muy buenos resultados. Y ellos, y ellos en Mobile quiere tomar esas cosas que han resultado en Rise of Kingdoms y mejorarlas e implementarlas y bueno que les funcione. Bien, así como también eh, Lily Game le estaría copiando cosas a ellos of Empire Mobile para este, implementarla en su Quizás no en Rise of Kingdoms, pero sí en Call of Dragons lo están implementando. Bien. Dicho esto, vamos al primer punto. Que sería cuánto demoramos en el tema de conseguir las unidades. Bien, los espadachines campeones. En Air of Empire Mobile. He podido averiguar que estaríamos demorando unos 70 días. Bien. O sea, 70 días para obtener las T7. Y en Rise of Kingdoms. Que les voy a dejar la imagen que no me deja mentir, estaríamos demorando 95 días. O sea, me lleva más tiempo investigar tecnología, o sea, tropas T5 en Rise of Kingdoms. O sea, tenemos 25 días de diferencia aproximadamente. Bien, en contra de Rise of Kingdoms. Bien, en ese punto pierde. Eh, es un punto a favor de ellos en Mobile que demora mucho menos en investigarse las T7 y que no es necesario tener todas las tecnologías completamente desbloqueadas porque vamos a ver si me deja a ver si. Bien. vamos a mostrar por ejemplo que acaban a ver que yo ya pude prácticamente estoy eh, investigando otras tecnologías y yo por ejemplo acá tengo espachines hábiles y no tengo la necesidad de tener todas o sea necesito tener la anterior en tres bien no tengo que tenerla al máximo y eso me ahorra tiempo. Por ejemplo, si yo quiero investigar esta, no me exige. No me exige esta anterior. O sea, otras anteriores. Sino que me exige muy poca cosa. Bien, vamos a, a ver. Vamos a acelerar. Y vamos a poner. Ahí me dice mejorar. Vamos a hacer un ejemplo. Ya estamos en la 3. Y ahí. Lo que hace es ya darme esto. Ya estoy desbloqueando espadachines avanzados. Bien, ya tengo las T4. y vamos a ir. Le doy ahí. En un día con 20 horas, ya prácticamente tengo estas tropas. Listo. Espadachines avanzados. Bien, que son mis T4. Un día demorado. Prácticamente, es el T4 en Bien. o sea, yo voy a tener que investigar todas estas de abajo para poder seguir desbloqueando y llegar a las T5. Y como les decía, las T5 acá demoran unos 14 días, o sea, con las ayudas que son 20 de 20 y algunos beneficios más vas a bajar a 10 días. Luego, por ejemplo, las T6 van a demorar 4, 34 días y con el beneficio que les dije son 17 días, baja bastante. Por ejemplo, las T7 de 70 días va a bajar a 44 días. O sea, tenés muy buenos beneficios. Bien, que te ayuda mucho a investigar tus tropas T7 mucho más rápido que en Rise of Kingdoms. Bien, esto es un, puto, un punto muy a favor de ellos of Empire Mobile. of Kingdoms, T5 demoran 95 días con 7 horas. Les voy a mostrar por supuesto en la imagen. La están viendo en este momento en pantalla. Y. Este, prácticamente tenemos esa ventaja de of Empire Mobile que lo hace muchísimo mejor dicho esto tenemos otra opción que por ejemplo eh, Shopify Mobile mejora esto también o sea porque prácticamente tenés todos los recursos bien de varios elementos todo bastante mezclado pero por ejemplo yo quiero tener una calculadora para saber cuántos recursos tengo bien y saber cuántos aceleradores o cuántos días de aceleradores tengo bien Shopify Mobile Prácticamente lo implementa aquí arriba con un botón. Bien, creo que no se ve, pero eh, no me deja mostrarlo. Pero allí arriba es como un estilo de gráfica. Bien, es un estilo de, de, de gráfica que prácticamente se, se ve. No sé si lo pueden, si se ve el mouse, pero bueno, sería este, este punto. Bien, aquí arriba. Este espero que se vea. Bien, este punto aquí arriba que yo le doy y prácticamente me está abriendo el tema de objetos y aceleradores. Bien, acá prácticamente me dice cuántos recursos tengo. Bien, de madera, cuántos cofres tengo. O sea, estos son los recursos por separado, objetos totales cero en este momento. Tengo estos recursos, pero cofres tengo todo esto y, y también tengo resistencia, que es lo que utilizamos para matar a los bárbaros en el mapa. Luego acá tenemos los aceleradores, prácticamente me da me calcula de forma automática, ya el juego me lo da, que en Rise of Kingdom si no me equivoco hasta el día de hoy no lo tiene, no lo tenía cuando yo lo jugaba y creo que no lo tiene todavía. Estoy casi seguro. Bien, me da esta calculadora que dice que tengo aceleradores universales 7 días con 8 horas, aceleradores de construcción 177 días, bien, aceleradores de investigación 274, aceleradores de entrenamiento 249. Aceleradores de curación dos días. Esto lo tengo porque es la es, este, prácticamente es la, la, la prueba que es cerrada, cerrada. En la cual nos dan prácticamente de todo. O sea, nos facilitan todo para que podamos mejorar los edificios eh, las tecnologías todo lo más rápido posible para que podamos probar todo el contenido lo más pronto posible. Pero te da esa facilidad que la verdad que está genial que te lo den, está muy bien que te lo den, es genial eso. Bien, está muy, pero muy bien que te den esa, esa, ese implemento. Y bueno, y después, por supuesto, que también tenemos el tema de eh, De que podemos hacer otras cosas. Por ejemplo, en Rights of Kingdom, como ustedes saben, si reclutas tropas, no podés construir el edificio. Sí, Investigas una tecnología, no puedes mejorar la universidad o la academia. Bien, si, si vas a construir, no puedes hacer otra cosa. O sea, eh, te limita en ese sentido. Acá en Age of Empire Mobile te da la posibilidad de mejorar el edificio. Que en este momento no me dejaría porque ya está al máximo. Pero vamos a intentar eh, ver si podemos. Vamos a meterle, son 7 días. Bien a meterle para que me deje mostrarles lo que le quiero mostrar vamos a subir la casa no importa tenemos recursos prácticamente son nos dan estas recompensas todos los días bien acá tenemos lo que les quería mostrar vamos a mejorar el edificio lo mejoramos demora tres días vamos a pedir ayuda a la alianza lo dejamos ahí y vamos a darle que nos deja investigar tecnología esto es muy, pero muy positivo porque me deja hacer dos cosas a la vez, lo cual me ahorra muchísimo tiempo. Lamentablemente en Rise of Kingdoms tenés que o investigar tecnologías o mejorar el edificio. Y eso te retrasa bastante. Esto es otra mecánica que es muy, pero muy positiva para los jugadores Free to Play sobre todo y para los jugadores en general. O sea, te ayuda a acelerar tu progreso bastante. No tenés que esperar tanto tiempo. Bien, podés construir el edificio, mejorarlo y podés investigar tecnologías. Y ahí, como ven, aparecen los contadores al mismo tiempo. Eso es muy, pero muy positivo. Y bueno, lo mismo pasa. Con lo que es el tema de las. De las perdón, acá me apareció el muro. De las tropas. Bien. Yo voy a poder. Mejorar el edificio. A tener que Bien, vamos a poder prácticamente mejorar el edificio vamos a ir allá al edificio de construcción de, de acá. acá estoy reclutando unidades por eso me hizo acelerar ya estoy reclutando tropas y fíjense que lo voy a poder mejorar A ver, voy a dejar este. a ver uno que pueda mejorar el máximo de los otros está en a ver si este lo puedo mejorar está reclutando y me deja construir bien mejoramos de nivel vimos ayuda y acá aparecen los contadores bien fíjense en que yo ya puedo reclutar tropas entrenar o sea estoy construyendo y listo fíjense en eso acá les voy a mostrar los espadachines para que vean que Puedo entrenar mis primeras T4 o puedo mejorar unidades. Fíjense que mejora una gran cantidad de unidades, ¿no? Acá tienes también una calculadora. Precisamente está genial todo esto. Vamos a mejorarlas. Y listo. Bien, puedo construir el edificio y puedo mejorar unidades. Bien, acá está mejorando. Perdón, en el otro estaba mejorando el edificio y entrenando tropas acá es lo mismo bien acá puedo forjar equipamientos bien, por ejemplo vamos a poner este y por el nivel ya tengo tres que demora 25 días y le agregué una cola entonces puedo quedarme tranquilo de que va a pasar el tiempo y va a seguir forjando entonces puedo venir acá y puedo mejorar el edificio. Bien, pero ahora están ocupadas las colas de construcción. Eso no importa. A medida que subo el, este edificio, también me va a bajar el tiempo de, este, de forja, que lo va a bajar hasta un 50%. Eran 39 días, me lo va a bajar a la mitad. Es algo muy positivo también de tener en cuenta. Bien, luego. Eh, prácticamente algo que también tiene muy pero muy a favor el juego bien o sea ellos para Empire Mobile todo esto no lo tiene Rise of Kingdom y es todo muy positivo y que lo hace bien es el tema del sistema automático de batalla yo puedo prácticamente elegir una tropa y mandarla o mando a todas no todas las que estén disponibles en este caso están todas reclutando de eh, recolectando perdón recursos pero podría enviar tropas a atacar de forma automática. Vamos a intentar con alguna. Este, a ver quién está que está cerca. Bien, vamos a volverla y les voy a mostrar porque vamos a poder hacer otras cosas. O sea, mientras que esa tropa está en el campo de batalla y gana experiencia por matar a los bárbaros, yo voy a poder prácticamente encargarme de hacer otras cosas. Bien, los espadachines tenemos que ver que son. Fuertes contra otro tipo de unidades Y ahí es lo que voy a tener que hacer Por ejemplo, voy a tener que usar Mis espadachines para matar eh, No sé, son creo que Quiero saber, sí Bien, entonces acá ponemos Automático y acá me dice que Por la, lo que tengo, tengo Tanto de resistencia que lo que voy a Gastar, que es la resistencia de los héroes Y tengo que eh, Prácticamente Acá me dice que tengo que No sé si me va a dejar mandarlo. Vamos a tener, creo que, recolectar hasta 70 y pico, porque a veces no te deja. Ah, me pones el poder de equipo es inferior. Vamos a bajar y vamos a reclutar 70 y algo de unidades. Mira eso vamos a hacer. Vamos a demorar un poco, disculpen. Pero la idea es este. para que tengamos 70 y algo, ¿no? Vamos a mandar eh, T3 con T4, pero por lo menos vamos a poder hacerlo. Imagino que ahí ya estará, a ver. Porque tenés que tener ese porcentaje que te pide. Bien, ahí sí, 73.600. Y ahí prácticamente lo que va a hacer es atacar a la unidad, volver a la ciudad y volver a salir. Ahora lo van a ver. Y yo me puedo encargar de hacer otras cosas: como construir edificios, mejorar otras cosas, reclutar unidades. Bien, voy a ir y me va a mostrar que mi unidad acá está combatiendo. Y listo, yo voy a hacer esto. Voy a venir acá. Ahí ya. Atacó. Bien. mi tropa sigue ya volvió y ya está saliendo o está volviendo vamos a ver, a ver si justo lo podemos agarrar ahí salió de nuevo y estaría atacando a las tropas bárbaras del nivel que yo seleccione bien eso es muy positivo y yo puedo hacer otras cosas como por ejemplo vengo a expediciones vengo acá y me dedico a participar en este otro evento acá este evento también lo que tiene positivo es que también Va a, a estar eh, de forma automática. ¿bien? Entonces, yo lo agarro, lo mando. Vamos a poner, no sé, le doy acá. Mientras que el otro está allá. Desafiar ahora. Y puedo hacer las dos cosas de la misma vez. O sea, no hay ningún problema. La automatización, el sistema de automatización en este juego está bastante bien. Está muy bueno. Y eso es muy positivo. ¿Bien? Acá venimos en auto. Está activado, entonces las tropas se van a mandar solas y yo prácticamente dejo el celular donde sea y prácticamente ahí fíjense que va a pasar un par de segundos más y yo prácticamente voy a poder seguir haciendo otras cosas. No sé si tengo que cenar, dormirme una siesta, lo que sea. Y mientras la automatización del juego hace que mi cuenta siga avanzando en el PBE. Bien, eso es muy, pero muy positivo y lo implementa muy bien ellos para el mobile. Esto es algo que se lo está copiando, eh, se lo están copiando para acá los dragons, que lo han implementado, pero en los Dragons, para mi gusto, no lo han implementado tan bien, porque acá, por ejemplo, la tropa en el PvE contra Bárbaros vuelve a la ciudad, sale y ataca de nuevo, vuelve a la ciudad, recarga tropas y sale a atacar de nuevo, vuelve a la ciudad, recarga tropas y vuelve a atacar de nuevo. En acá los Dragons lo implementaron distinto, o sea, tu tropa. Está en el mapa, ataca a una tropa, la mata, va a buscar otra tropa, la mata, va a buscar otra tropa, la mata, y eso hace que tus tropas vayan descendiendo y van bajando, bajando, bajando. Si bien quizás te ahorra el tiempo de volver a e ir, volver a e ir, lo que tiene es que en algún momento tu unidad se va a morir y va a volver muerta a tu ciudad, y ahí vas a tener que volver a salir. Hay que ver, quizás a uno le guste más el sistema que se implementó en Calos Draos y a otro nos agrade más el sistema que se implementó en Age of Empire Mobile. A mí me agrada más así. Bien, esto es, en mi opinión, es muy positivo todo lo que trae Age en Permobile, Mobile. Es mucho más amigable en estos aspectos con los jugadores Free to Play. Las T5 de Rise of Kingdom demoran 95 días. Y las T7 demoran 3, 70 días. Bien. Y con los buff y todo eso demoran mucho menos. Por lo tanto, en mi opinión, el juego es mucho más amigable con los free to play. Es Age of Mobile. Que Rise of Kingdoms. Y no te exige que tengas la tecnología económica completa. Bien, eso te ahorra tiempo también. En Rise of Kingdoms tenés el otro punto muy negativo: es que te pide toda la tecnología económica completamente investigada para poder después investigar las T5. Acá no. Acá te agarran y te dejan investigar las T7 de forma este, sin investigar todo. Bien, o sea, va llegando. Así que, en mi opinión, es mucho más positivo Age eh, of Empire Mobile y más amigable con los Free to Play que Rise of Kingdoms. Bien, así que sé que hay muchos hate porque hay muchos que querían un Age of Empire Mobile para PC, pero no es la idea. O sea, a ver, si traes al mercado de celulares, lo vas a hacer con lo que funcionó y lo que te va a dar ingresos. Bien, es así lo lamento para que los que no le gusten van a tener otros juegos eh, les recomiendo a esos que están buscando algo así otro tipo de juegos o sea más al estilo de PC bueno no sé War Legends o, o Blaze of Empire. les recomendaba eso que les mostré aquí también en el canal que son más parecidos a ese estilo de juego y bueno el resto nos vamos a quedar acá ya tenemos proyecto y eso y a darle conto nos estamos viendo esta es la prueba beta que nos han dado de todo la verdad que está genial, estamos probando el contenido al máximo y bueno, nos estamos viendo muy pronto. Muchas gracias por todo, este fue otro video de DK Hasta la próxima, que tengan un huevo.